que le dejan en positivo, tío. Le dejan en positivo y eso, tío, te da muchas pocas oportunidades para volver a atacar, a que sea tu turno, tío. Ahora, ¿quiénes son los batallantes? Ahora vas a tener a Onigiri, Kaso. Uf, esto es una batalla de titanes también, ¿eh? No he visto los matches de Onigiri, pero sé que el Kaiser es un muy buen Lau. Bueno, Lau y muchos otros personajes. Estaba antes hablando con él. Sí. Un hombre muy agradable. Y le mando un besazo a él y a toda su familia. Eso es 112. O sea, 122. Sí, 122. Vale. Tenía el número en el top. Y Onigiri. El onigiri, chicos, que está muy rica esa comida también. Sí. Yo el onigiri lo recuerdo por el ataque de Zoro. Bueno, también lo podemos considerar así. Puede ser tres cosas. La comida, el ataque del Zoro de One Piece o este hombre que va a luchar ahora. Claro, claro. Puede ser muchas cosas en la vida. Puede ser una forma de decirte que te onigiri, ¿sabes? Vamos a tener a Kasoto otra vez con Lao y Onigiri, que va a andarse con el Brian. Estaba hablando con Kasoto antes y me ha comentado que también es muy bueno en otros matches, pero que su principal siempre ha sido Lao. Así que creo que no irá de cachondeo y a hacer lo que le toca, ¿no? Nos quiere sorprender, Estaba debatiendo, no sé, quiere jugar. A ver, quiere sangre. Ha tenido ahí un pequeñito raro de Brian también. Ha visto el Brian y ha dicho, sí, hostia, sí. Yo aquí... Porque el Brian... Que está guapo también el Brian. ¿Sabes que solo tiene un ataque con armor? ¿Solo? El Brian, solo tiene uno. Que es forward 1-2. Ya está, solo tiene eso. Los de, bueno, sin contar el armor del hit, de la activación, solo tiene eso. Así que, bueno, Brian es un personaje bastante complicado de aprender, pero cuando dominas, cuidado, ¿eh? Yo creo que hay que tener... Brian dominarlo lo hace un personaje súper peligroso, mira, como mira, el aspecto del personaje. Cómo se mueven, chicos. Qué rico se mueven. Madre mía. Y bueno, ahora vamos a tener una pelea sin historias ni movidas, solo a puñetazos limpios, aunque bueno, Lau tiene los chakus. Sí, sí, sí. También tiene unos buenos grabs, ¿eh? Lau tiene un grab que es en carrera, igual como aquí. Ahí activa launcher, empezamos. Muy bien ahí, como ha continuado el string en Kasot. Madre mía. Ahí estoy recibiendo más WhatsApp, chicos, pero no importa porque ahora mismo estamos en mitad de un torneo. No vamos a ponernos a mirar el móvil. Bueno, yo lo tengo aquí para el chat. Ojo, el onigiri y punto para Kashot. Round 2, ready, fight. Se mueven muy bien, ¿eh? Se mueven bien rico. Ojo. Primer down del Brian. El Brian tiene muy buenos downs, ¿eh? De verdad que te deja parapléjico, tío, los downs del Brian. E intentan meterse, activa la hit y lo tienen igual. Empieza combo. Oh. Ha desactivado el hit, le ha metido un tremendo puntillazo que le ha quitado el hit, una hostia. Oh. Tiene mucho damage el Brian cuando está ahí en modo jueguito, como lo llamo yo. ¿Cómo? ¿Modo qué? Con mis colegas le llamo jueguito ahí, ¿sabes? Modo jueguito, jueguito. ¿Sabes, tío? ¡Ojo! El perfect mood. Lo tienen cerrado. Rompe pared, chicos. Lo tienen estacado. No le deja, ¿eh? No le deja salir de la pared. Pedazos ahí, step. Vale. Oye, en las pegadas que ha metido el Lao. Sí, sí, ese Michap es muy bueno. Primero le mete un bajo y luego le pega con los nunchakus. Oh, guapo. Ahí, esquiva el agarre. El tac. De confianza. Y activa el hit, el Brian. Patadón. Ojo. Está Onigiri apretándole duro al rival. Y... punto para Onigiri. Oye, estos combates son muy igualados, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos viendo últimamente estos tres que son personajes que llevan a full ofensivamente. Sí, tío. Y quien acometa antes se va a ganar la partida. Madre mía. Esto
estoy sudando yo, ¿sabes? Están jugando ellos. Imagínate cómo son los combates aquí. No hay ni un momento en el que podemos respirar un poco, la verdad. Madre mía, ahí le mete golpe. Y no podemos pestañear porque nos perdemos enseguida cualquier cosa que sea clave. Activa el hit el Brian. Onigiri tiene el hit. Vale, ha usado el hit. Y lo tiene cerrado en la pared. Ojo el lado. Está muy... Ojo. Uy. Ha dropeado, pero se consigue la win, chicos. Se ha conseguido la win. Tenemos la primera partida para el jugador de Lau. Está ahora Tibet dándole un poquito de coaching a Onigiri. Tenemos a Tibetano, el mismísimo top 1 de Españita. A ver, coaching a nuestro amigo Onigiri. Y coaching a Cachotes, dale un besito a toda su familia. Este escenario, la verdad, que es muy, muy pequeño. Así que se pueden hacer un Walker Rift enseguida. El fucking Midnight. Ya ves, tío. Veamos cómo empieza esta cosa. Distancia. Le mete. Tropea combo. Empieza el combo. ¿Ves? Pero aunque no entiendo el combo, le mete un low, tío, y le quita un huevo. Luego está metido en la pared. Se hace el hit. Punto para Onigiri. Vamos a ver ahora qué tal lo va a llevar Casot en esta segunda partida. Empieza ahí el string hacia su rival. Lo tiene en la pared. Madre mía, media vida fuera. Ahí está. Mete con el taunt. Lo tiene en la pared. Ha cambiado las zonas a su rival. Va a explotar la bombita que había en la pared. Madre mía. Pedazo como que se acaba de comer mi Omeka Shot. Ojo, lo tiene otra vez en la pared. Tac. Y para el carrer. Hostia. 2-0, chicos. Vamos a ver. Y. Vale. Lounge del Lau. Igual carry. Buah, ese tremendo tortón que le ha metido y después ha activado el hit. Activa el taunt. Madre mía lo que esto. Madre mía. Y qué guapo está el Brian, ¿no? Madre mía, qué guapo. Y se hace la partida. Qué guapo está el Brian, me han comentado, ¿no? Se ve que el cacheo ahí del tibetano le ha servido bastante bien al Onigiri, ¿eh? Sí, porque le ha hecho un 3-0, tío. Eso sí, le ha costado, ¿eh? El cachot, cuando lo enganchaba bien enganchado, cuidado, ¿eh? Y ojo que vamos a tener un cambio de personaje. Cambio de personaje, chicos. ¡Ay, que vamos a tener el mirror! Batalla de Bryans, chat. Pelea de Bryans, como si esto fuera el Bronx. Sí, tío, en plan. Escenario nuevo del DLC de Heihachi. Nos vamos a mover al templo. Jin Maji. ¿Tú qué quieres que gane, Brian o Brian? Uf, yo creo que Brian. Vale, es que ese Brian, chaval. A ver cómo empezamos. Activa el hit. Muy bien. Y activa el hit. Lo está pusheando bastante. Mete mucho el Onigiri. Te parece Cazó, que también le sabe al Brian. Sí. Cuidado con mi Omeka Shot, Vale, pues al hit el Onigiri. Bueno, no sé si no se me era doble ahí con el... Que han puesto el proyector al lado. Nah, no creo. Si no, habrá un problema técnico que... Ahora Onigiri que están serios problemas, pero Castro le va a llevar el primer punto. No, perdona. El cachot. Yo también sé usar Brian, El que quiere... perdona murió en la cruz. Exacto, tío. Pero mira, esas respuestas de golpes, esos sidesteps. Activa. Le activa el counter, lo lleva a la pared, activa el hit, chicos. Bueno. Increíble. Tec. Parece que Onigiri se ha enfadado como si fuera la agresividad de su personaje. Madre mía. Ojo, ¿has visto ese esquive? Bueno, sí, guau, se lo lleva, chicos. ¿Habéis visto ese esquive, tío? Ha sido épico. Está siendo muy intenso, la verdad. Se come, agarre, lo evita.
Hey, Mirror, de Brian, Mirror de Brian son las risas. No, no, de risas no están. Se están aquí pegándose están a matar, la verdad. Están como, sí, la vida después en ello. Sí, sí, sí. Ojo. Esta batalla está siendo muy épica. Porque la verdad, Javi, si te fijas, la concentración de ambos jugadores, sobre todo de Casio, sí, es sí, increíble. La verdad que yo veo a Casio por la calle y digo, este tío me lo quiere explicar. Pero tenemos a Onigiri con la ventaja. Están muy concentrados, ¿eh? A ver, ¿quién es el primero en recibir el golpe? ¡Cuidado! Lleva Cashot. Ojo, lo va a continuar con el hit. Lo tiene en la pared. Y un momento, tac, tac. Media vida fuera. Eso, Brian, es una bestialidad. A ver, los túneles en la pared. Y bueno, va a tener pinta. Momento, tac, tac. Vamos a tener. Y un perfect, chicos. Un perfect. Una pelea muy buena, chicos. La verdad que ha sido muy emocionante. Tío, es porque el Brian se ríe mal esta cámara. Cierto es. Cierto es.